Hola, muy buenas tardes, amigas, buenas tardes, amigos a todos. Es un gusto estar aquí con ustedes. Mi nombre es Mayela Jiménez y en ausencia de Aurelio Lozano les doy la más cordial bienvenida a este su programa ¿Qué tal, Aurelio? En donde tomaremos... Tocaremos temas de interés para todos ustedes y todas ustedes, cómo sentirnos mejor, cómo sentirnos bien, sentirnos bellas, estar saludables. Y en esta ocasión estamos muy contentos de, pre de presentar al escritor Fernando Sande, que nos va a compartir un tema súper interesante para todos nosotros, cómo amarnos sin condición. Hola Fernando, Hola. bienvenido. Muchas gracias, bienvenido, un placer estar aquí nuevamente. ¿Qué tal? El tema que nos traes, importantísimo. Así es, así es. Mira, es un libro eh, que ya va en la tercera edición. La verdad ha tenido una respuesta increíble, ha gustado, ha sido muy reconfortante y curiosamente para la mujer que busca más este tipo de, de temas, ¿no? Es Amate Sin Condiciones. Nacemos y morimos buscando amor. Esa es como la travesía siempre de todo el ser humano. Y muchas veces vamos del autoconcepto que tenemos nosotros, de nuestra imagen, cómo nos vemos, a buscar esa imagen o ese, ese confort fuera de nosotros, en lo exterior. Existen tres tipos de amor. Eso es muy claro que lo tengamos. ¿Por qué? porque a veces nos confundimos. Los tres tipos de amor es filios, que es el amor como la amistad. Tú puedes amar a una amiga Ajá. y decirle te amo, te quiero mucho, ¿no? Y es como tu amiga, o por eso muchos amigos confunden el amor pero no o sea, son muy amigos no ese sí. es el filios luego está el eros que es toda la parte del deseo lo sexual la atracción la química y, y el es, amor que tenemos, amor pareja, que tenemos por ejemplo con nuestra pareja Ajá. y por último está el amor ágape que se muestra todos son amor y Ajá. el ágape es como el amor ya más de respeto como a nuestros padres el amor a dios o sea, es un Ajá. amor de admiración Ajá. en una pareja en realidad para que haya un equilibrio tiene que haber los tres. Sin embargo, sí tiene, o sea, en cada faceta de nuestra vida tiene que haber uno más presente. En una pareja, obviamente, como bien mencionabas, tiene que haber más uneros, ¿no? Ajá, sí. Este, Pero también tiene que haber un respeto, como un agape, y también tiene que haber una parte de filios de amistad. ¿Dónde empieza uh, la confusión? A veces con nuestros hijos, muchos queremos ser amigos de nuestros hijos, uh -huh. y perdemos este, el agape, perdemos el respeto y eso no está bien. Como tampoco estaría bien con nuestros hijos, uneros, etcétera, ¿no? Uh -huh. O con Entonces, nuestros amigos, tener también, ajá, uneros, e un ¿no? Así, Confundirlo, así uh -huh. es. Entonces, ¿dónde sí tenemos que trabajar en, en nuestra elección? Es decir, a medida que yo voy conociendo qué me hace sentir bien, cómo puedo hacer sentir bien a los demás, eh, y las presencias diferentes de amor, uh -huh. yo puedo elegir mejor. O sea, el amor nunca es problema. Muchos dicen, bueno, es que amar duele. No, el amor no es problema. El problema es... ¿A quién amamos? ¿No? ¿A quién elegimos? Sí, en, en, porque hay, hay pues, amores que no podemos elegir, como el de nuestros padres o de nuestros hijos, pero nuestras amistades, nuestra pareja, eso sí, Así o la es. forma de querernos a nosotros mismos, sí lo podemos elegir. Así es, y de lo que se trata es de, por eso dice, o sea, quitarle la condición al amor. O sea, el amor, tú puedes amar, es ilimitado. Sin embargo, lo que sí tenemos que cuidar es sí condicionar Ajá. nuestra dignidad, es decir... Si el amor, el amor parece que está sobrevaluado, uh -huh. sobrevalorado. ¿En qué sentido? Que decimos, con amor todo se puede. Y con, no es que si hay amor todavía se puede. Sí. O sea. Por eso digo está sobrevalorado porque lo ponemos arriba de otros valores Ajá. y no debería ser así. Como la honestidad, el respeto, no O sea, si te falto el respeto, te miento, este, te agredo, pero no importa. Con amor podemos solucionar. No aguantamos y entonces. Claro. No, Ajá. eso está mal. Necesitamos quitarle las condiciones al amor, Ajá. pero sí condicionar nuestra dignidad. O sea, cuando ya yo siempre he dicho que nosotros tenemos la potencial de ser felices. Ajá. Yo no necesito que me hagan feliz. Pero en el momento que hay algo cerca de mí y me empieza a ser infeliz, infeliz, entonces ajá. sí tengo que tener una alerta ahí. Sí, como por ejemplo el amor propio, ¿no? Yo, yo puedo uh -huh. decir, hay veces que, que las mujeres decimos, ay, yo sí si fuera delgada me querría mucho más. Si bajaron los tres kilos me querría más. Y no Entonces, es cierto, hay que querernos aunque estemos pasaditas de peso, claro. pero porque nos queremos, uh -huh. tenemos que cuidar nuestra alimentación para tener mejor salud. Así o sea, es. es como condicionar el que, el que no porque pese más o menos soy más uh -huh. o menos, sino uh -huh. me voy a sentir mejor, ¿no? Claro, es una manera claro. de querernos. Y es una concepción, porque lo que acabas de decir es, sale de la mente. Entonces yo tengo que ¿Con qué alimento mi mente? ¿Con qué alimento mi cuerpo? Uh -huh. Lo que acabo de decir, ¿cómo lo cuido? Que está bien. Uh -huh. Sin caer a ningún extremo. O sea, porque yo puedo ser puro cuerpo, pura vanidad. Y eso me puede cegar y ya no nutro mi mente, mi alma, mi espíritu. O sea, tengo que buscar un equilibrio en el cual yo pueda reconocer cómo soy y empezar a realizarme como persona. Realmente, ¿sabes qué es una buena prueba? Son, les voy a poner dos. Uh -huh. Una es... Dicen que somos el promedio de las cinco personas con las que más convivimos. Oh. Entonces tú volteas y ves las cinco personas que convives, bueno, tú estás en medio. Ajá. Oye, pero esto es así muy criticona. es este este semana. Ah, tú estás en medio. Ajá. Y la otra muy importante, cuando, sobre todo cuando nos aconsejen sobre el amor. Esto es clave. Observa qué tan saludable son las compañías amorosas de los que están aconsejándote. Porque, oye, te aconseja la que nunca ha tenido novio, Ajá. te aconseja la que vive deprimida toda la vida, te aconseja la que está frustrada en su matrimonio. Oye, o sea, ¿de dónde están naciendo todo eso? Exacto, es, eso yo lo he visto muchísimo, sobre todo con los hijos. Te aconsejan los que no tienen hijos, qué fácil, o los que o, o los que nunca han tenido hijos, o los que tienen hijos súper problemáticos. Así También es. es como muy importante uno, uno, guiarse por por lo que uno siente, por el corazón, por tu mente, Así por es. tus experiencias, porque además la de cada quien es diferente, ¿no? Y observar, comprometerte, o sea, si realmente vas a estar ya en una relación, pues es darte, o sea, por uh -huh. eso digo el, el amor no lo vas a limitar. Lo que si sí vas a limitar es en el momento que te empiece a doler algo, pero no por amor, uh -huh. sino que realmente te has algún otro de los valores, de las cosas que valores, pues tú lo vas a defender. Es sí, decir, claro. ok, te amo mucho, pero no voy a permitir esto. ¿no? ¿Por qué? Porque ya me está uh -huh. haciendo infeliz. Uh -huh. ¿Y cómo podríamos identificar a alguien que no se ama, por ejemplo? Alguien que no se ama generalmente eh, busca todo lo externo, ¿no? Ese es un buen principio, lo externo, y... Eh, Constantemente se está castigando con sus palabras, o sea, se está dañando con, es que no sirvo para esto, no sirvo para el otro. Hay muchas connotaciones negativas en donde eh, se, se agrede, o sea, uh -huh. se, esa persona solita se está buscando uh -huh. herir, no, no se siente suficiente, uh -huh. no se siente capaz. El concepto, la imagen que tiene de sí mismo es muy baja, pero no nada más ahí, sino su ambiente suele ser así. Uh -huh. O sea, no nada más se aísla, sino que tiene amigos de ese tipo, que, 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 le enfatizan y le reafirman sí estamos fregados los dos, ¿no? así el mundo está en contra de gordos, los dos. Estamos feos, Exactamente. Y, y ahí, este, que tanto influye en la familia, por ejemplo, para que, familia, no esté, para que nos sintamos bien o mal. Pues también, porque el solo hecho de escuchar la, el ambiente, eso se nota muy fácil cuando tú llegas a una familia externa, ajá. ¿no? Tú llegas, visitas a alguien y te das cuenta que nadie te ofrece un vaso de agua. Y dices, pues hoy aquí soy ajá, un invitado. Sí, Entonces ajá. se nota muy fácil, pero si tú estás dentro de tu familia, no lo vas a notar. Entonces la invitación es a observarte tú como por fuera, observar cómo son tus amigos, tus amistades, cómo es tu familia, cuál es la dinámica, cuál es la conversación que tienen en su mente con la que actúan, ¿no? Uh -huh. ¿A qué reaccionan? ¿A qué no reaccionan? Y entonces voy a entender toda esa película que traigo yo cargando ahí, que por eso, oye, por eso reacciono, por eso no soy agradecido, por eso grito. Las groserías, ¿no? Yo puedo estar con mi hija, yo a mí me ha tocado estar comiendo y las niñas están este, de 13, 14 años hablando con groserías con la mamá, o la mamá dicen, ¿sabes qué? Mejor yo le doy las cervezas para uh -huh. que en vez vaya y las busque allá, ¿no? No, es que mejor... Llévalos a correr. Ah, mejor ¿no? dile que no está bien, que, es, que no tiene es. edad, que no, no es... Por eso digo que confundimos el tipo de, de amor y hacemos una involución. Uh -huh. En vez de evolucionar con cada cosa que nos pasa, nos pasa algo mal y en vez de aprender y ver qué fallé, ahí vuelvo para atrás otra vez, ¿no? Uh -huh. Como renuente a querer de necio o de necia, querer demostrar que realmente yo estaba en lo correcto, que no Ajá. hice mal. Sí, como medio cavernícolas. Así es, así es. Oye, ¿y cómo, cómo podemos no caer en el exceso? Hay gente que, que tiene muy poco amor propio, pero hay gente que, está exa que exagera, que tú dices, bueno, si quieranse, pero no abusen, <laughs> sí, o no sean tan egocéntricos, ¿no? ¿Cómo, sí, sí, cómo, sí, sí, sí. ¿Cómo hacemos para evitar ese exceso? Mira, el, el, el egoísmo, el ego es... Eh... Es todo un truco, ¿no? Este, muchas veces una cosa es la autoestima, que bromees con ella, que digas tú, no, bueno, es que, eh, permítame, ¿no? ¿Por qué te voy a dar otra oportunidad si hay muchas que están esperando Ajá. otra? ¿no? Entonces, eh, ¿cómo no caer en eso? Tratar de ir a otros ambientes. Ajá. Sin embargo, es eh, te ciega. O sea, el ego es, es el primero que te pone una venda en los ojos y no, no se da cuenta uno, ¿no? Y además, a veces termina hasta con el amor, ¿verdad? No, claro. El ego termina con el amor. Está es. interesantísimo el tema. Así es, así es. ¿Dónde podemos conseguir tu libro? El libro en las, eh, en las librerías de prestigio, en, en sí, cualquiera. En bombas, vamos cualquiera. Aquí vamos a estar regalando en los programas para que estén pendientes. Ah, Yo muy bien. Traigo algunos se... Por ahí. Ah muy bien. Ahí lo vamos aquí. a seguir anunciando poco a poco. Ahí lo estamos viendo en pantalla el libro. Y, este y, es un buen regalo ahora para ahora Navidad. Para Navidad la sí, verdad búsquenlo que sí. y, este, y léanlo. Además así regálense es. eso para, para que se amen más. Y tus teléfonos Fer. Claro que sí. Eh, me pueden localizar todos mis datos en eh, www, mi página uh -huh. de internet, fernandosande.com o Sande oficial en Facebook, en las Ajá. redes sociales, ahí viene teléfonos, viene dirección, viene todos mis para datos. Toda para toda la información, conferencias, libros, conferencias, así pues es. Pues muchas gracias, pero es un gusto que estás con nosotros otra vez. Muchas y gracias. esperamos pronto. Claro que sí, un placer. Muchas, muchas gracias. gracias. Vamos al corte y regresamos.